Ha sido un largo camino hasta aquí, pero por fin, en el día de hoy, haremos nuestro primer web scraping. Y concretamente, lo haremos de la tienda online Game, que es una tienda de videojuegos y productos gaming en general. Y aquí tenéis un ejemplo de los datos que obtendremos. Concretamente, el número de referencia del producto, el nombre del producto, la URL de la imagen del producto, para qué plataformas está disponible, la valoración del producto por parte de los clientes, que en este caso es un número entre 0 y 5, el precio que tenía el producto antes de la oferta y el precio actual. Y estos datos son solo algunos ejemplos, realmente se pueden obtener muchos más, tantos como se muestren en la página web. Así que cuando acabe este vídeo ya sabréis hacer vuestros propios web scraping. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo, enseño, aprendo! Antes de meternos al lío, vamos a ver una herramienta que nos facilitará enormemente la vida en este mundillo del web scraping. Me estoy refiriendo a las DevTools o herramientas de desarrollador, aunque a mí me gusta llamarlo el inspector. Esta herramienta fue diseñada pensando en los desarrolladores de páginas web, para optimizar las mismas, depurar errores, etc. En la mayoría de los navegadores web de escritorio como Chrome o Firefox ya viene integrado el inspector, y son prácticamente idénticos en todos ellos. Para este tutorial y los que vendrán, usaremos Google Chrome. Pues bien, lo primero que tenemos que ver es cómo abrir el inspector. Y esto se puede hacer de muchas maneras distintas. La primera sería abriendo el navegador y con el botón derecho le damos a inspeccionar. Y esto que veis aquí sería el inspector. También podemos acceder al inspector pulsando F12. También podemos hacerlo con el atajo de teclado Control mayúsculas I. Otra forma sería yéndonos a los ajustes del navegador, más herramientas, herramientas para desarrolladores. Aunque mi forma favorita, y es como entro siempre, es con el atajo de teclado Control mayúsculas C. Esto es porque entro ya con el selector de elemento activado, que no es más que este icono de aquí. Es decir, si entráramos en el inspector de cualquiera de los otros modos, al desplazarme por la página web no pasa nada. Sin embargo, si activo el selector de elemento, veis que se me van resaltando los elementos y se me va mostrando información aquí en una ventana emergente. E incluso en la parte de la derecha, que es donde está el código fuente HTML, pues se me va indicando la línea en la que está ese elemento. De tal forma que si yo hago clic, por ejemplo, aquí en el título del producto, se me indica ya en qué línea está ese elemento. Pero bueno, no nos adelantemos y vamos a hacer antes un pequeño tour a través del inspector para ver qué más opciones nos ofrece. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si hacemos clic en estos tres puntitos de aquí, podemos configurar dónde queremos que se muestre el inspector. Por defecto veis que aparece a la derecha, ¿verdad? Pues si hago clic aquí, se pondrá a la izquierda. También podemos ponerlo abajo e incluso si necesitamos una visión más amplia, en este icono de aquí podemos hacer que se abra en una ventana aparte. Personalmente yo estoy acostumbrado a usarlo a la derecha. Entonces, como veis, hay varias pestañas. En la pestaña Elements, que es en la que estamos ahora mismo, vemos que se nos muestra el código HTML de la página. Y en esta parte de abajo, donde está Styles, Computed, etc., todo esto realmente no nos interesa para lo que queremos nosotros, que es hacer web scraping. Entonces, lo mejor que podemos hacer es deslizarla hacia abajo del todo, que no nos moleste. Así tenemos una visión más amplia del código HTML. Además, también podemos modificar el tamaño tanto de la página web como del inspector, haciendo que se vea más grande el inspector y más pequeña la página web y viceversa. En la siguiente pestaña, que es Console o Console o como se diga, aquí disponemos de una consola de JavaScript, en la que si sabemos programar en este lenguaje, podremos hacer auténticas virguerías. Aunque ya os adelanto que no es mi caso. En la siguiente, que es Sources o Sources, como se diga, aquí podemos ver un listado de todos los archivos descargados en las peticiones al servidor, ya sean imágenes, JavaScript, estilos CSS, etc. Como veis, esto es un JavaScript, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos que ha descargado alguna imagen, aquí otra, etc. Siguiente pestaña, Network. En esta pestaña podemos ver las respuestas de las peticiones al servidor, el orden en que se realizan e incluso los tiempos de respuesta de cada una de ellas. Fijaos, si actualizo la página, ¿lo veis? Aquí se muestra el tiempo que ha tardado, todas las peticiones que ha hecho, en este caso imágenes, etc.
Recordad que el inspector está diseñado para depurar y optimizar páginas web. Entonces es normal que tenga esto de los tiempos de carga y demás, porque cuando quieres optimizar una página web lo que te interesa es que se cargue lo más pronto posible. Entonces os diréis, ¿y por qué nos hablas de esta pestaña? Pues muy sencillo. Fijaos, si me voy arriba del todo, lo primero que suele cargarse es el código HTML de la página, que si hacemos clic en ella, vemos que en esta pestaña de Preview se muestra una pequeña previsualización del código HTML, antes de aplicar los estilos CSS, que es lo que define cómo se va a ver finalmente. En Response podemos ver el cuerpo de la respuesta. En este caso es un archivo HTML. Y en Headers o cabeceras, esto es lo más interesante. Aquí podemos acceder a la información que vimos en el vídeo anterior. Fijaos, Request URL es la URL que nosotros le indicamos en la petición. Aquí nos indica el método, que es GET, el código de respuesta, que es 200, y a continuación tenemos las cabeceras de la respuesta, algunas ya las hemos visto en el vídeo anterior, y más abajo tenemos las cabeceras de la petición. Fijaos en que aquí tenemos el User Agent. ¿Recordáis que en el vídeo anterior os dije que había varias formas de saber el User Agent que usaba en nuestro navegador de escritorio? Pues bien, aquí tenéis otra forma de saber cuál es. Y en este caso en concreto no hay cookies ni cuerpo de petición, pero si las hubiera, aquí aparecería Payload, que sería el cuerpo de la petición, y al final aparecería cookies, y ahí podríamos ver también las cookies. Y por último, si volvemos a los tres puntitos y nos vamos a More Tools y luego a Network Conditions, aparecen aquí abajo más opciones. Y la que más nos interesa, fijaos aquí donde pone User Agent, Use Browser Default. Es decir, que use el User Agent por defecto del navegador. Si lo desmarcamos, podríamos incluso personalizar el User Agent. Tenemos incluso una lista desplegable de varios. Como veis aquí hay un par de Android. Esto sería el User Agent de un Galaxy Nexus con Android 4.02. Vamos a coger este por ejemplo. Y como veis aquí abajo aparecería el texto tal cual del User Agent. Como veis indica Linux, Android 4.02, en inglés, Galaxy Nexus, etc. Y con esta configuración, pues las siguientes peticiones que hagamos es como si lo hiciéramos desde un Galaxy Nexus. Entonces si le doy a actualizar, por ejemplo, esta página, pues aparentemente no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque esta página no tiene una versión específica para móviles. Pero si por ejemplo accediera a un producto de Amazon, como veis me devuelve la versión de móvil. Si vuelvo a marcar Use Browse Default y le doy a actualizar, veis, esta es la versión de escritorio. Además, si quisiéramos, podríamos indicar nosotros un User Agent personalizado. Es decir, no estamos limitados a escoger uno del menú desplegable. Podemos escribir nosotros el que queramos. Y bien, ahora que ya conocemos todas las opciones interesantes para hacer web scraping del inspector, ya podemos entrar en materia. Y para ello nos vamos a la pestaña Elements, que es donde haremos el 99,9% de las cosas. Pero antes voy a dejar esto como estaba, con Use Browse Default, y cierro esto de aquí que me sobra ahora mismo. Bien, entonces ahora lo que necesitamos saber es una serie de conceptos básicos del lenguaje HTML. No vamos a aprender todo del lenguaje HTML, primero porque yo no soy ningún gurú del tema, y segundo, pues porque eso daría para un curso aparte. Os voy a enseñar lo esencial, que es lo que necesitamos saber para hacer web scraping. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cómo está estructurado un código HTML. Cuando queremos hacer scraping de un código HTML, vamos a trabajar con lo que llamamos elementos. Entonces, fijaos que aquí en el inspector se nos muestra el código HTML en forma de árbol, de tal forma que yo puedo ir abriendo cada una de las ramas. Y como veis, cada una de las ramas aparece indentada. Y al igual que pasa en Python con los bucles, while y for, por ejemplo, o los ifs, que están indentados dentro de ellos, esto quiere decir que, por ejemplo, esta línea de aquí, que sería un elemento, está anidado dentro del anterior. De tal forma que luego, si accedemos a este elemento va a incluir todas las ramas. Pero vamos a empezar por lo más básico. Fijaos, este sería el ejemplo más básico de un elemento. Y vamos a empezar viendo las partes de las que se compone. Todo elemento tiene una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin. Y la etiqueta de inicio se define con un nombre entre los símbolos menor y mayor. En este caso, como veis, span. Esa sería la etiqueta de inicio. Y el fin de la etiqueta, como ya habréis deducido, es igual pero con una barra. Así que recordad, todo lo que consideramos elemento empieza con una etiqueta de inicio y finaliza con una etiqueta que la cierra, que es lo que va a definir dónde empieza y dónde acaba un elemento. Entre la etiqueta de inicio y la etiqueta final puede haber un texto, y de hecho ese texto es el que veremos en la página web. Dicho texto recibe el nombre de contenido. Es decir, en esta estructura de un elemento, que es la más básica, tenemos una etiqueta de inicio, una de final y en medio el contenido. Pero como no podía ser de otra manera, esto se puede complicar.
Y es que dentro de la etiqueta de inicio se pueden definir unos atributos con sus valores. Fijaos en este ejemplo. Es exactamente igual que el anterior, pero en la etiqueta de inicio se definen dos atributos, class e id. El atributo class es uno de los más comunes, pues es donde se configuran los estilos CSS, los cuales son prácticamente un lenguaje aparte y consiste en definir el estilo visual de ese elemento. Además, debemos saber que hay varios tipos de atributos que pueden contener más de un valor. ¿Y cómo podemos saber si tiene más de un valor? Pues muy fácil. Los valores no pueden contener espacios. Entonces fijaos que en este ejemplo está cm-txt, que sería un valor, y el otro sería green. Sin embargo, el atributo id solo tiene un valor, by. Fijaos bien en que los atributos están dentro de la etiqueta de inicio, la cual empezaría aquí y acabaría aquí. A continuación tendríamos el contenido y finalmente la etiqueta de cierre, la etiqueta de fin. Y ahora que ya controlamos la materia, podemos empezar a scrapear en Python. Para ello vamos a hacer uso de dos librerías. La primera será Requests, que ya la instalamos en el vídeo anterior. Y la siguiente se llama Beautiful Soap, la cual tenemos que instalarla con pip de la siguiente manera. Pip install Beautiful Soap 4. Que como veis ya nos ha instalado también una dependencia, SoapSeed, además de la librería que habíamos indicado nosotros. Entonces ahora que ya hemos instalado todo lo necesario, pues vamos a entrar en el intérprete interactivo de Python y vamos a importar las librerías. Primero Requests y la librería Beautiful Soap seguramente nos induciría a pensar que la tendríamos que importar así, que realmente sería lo más habitual. Se suelen importar las librerías con el mismo nombre que se usa para su instalación. Pero hay varias excepciones y esta es una de ellas. Lo mejor, como siempre, es acudir a la documentación oficial de cada librería. Que recordad que, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo enlaces a la misma. Y en este caso concreto, como veis, la forma de importar la librería es así. DBS4 importar Beautiful Soap. Así que nada, así es como lo haremos y al lío. Y para aprender a usar la librería, vamos a usar la URL de este producto. Entonces lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar URL y voy a definir otra variable para las cabeceras de la petición, para personalizar el user agent. Esto es muy recomendable, como habéis visto en el vídeo anterior, que os acostumbréis a hacerlo siempre. Le voy a llamar headers y dentro voy a meter el diccionario con el user agent. Con esto ya puedo hacer la petición con requests, que voy a guardar en res. Recordad, primer argumento la URL y segundo argumento los headers. Como veis se llaman igual, pero no os confundáis, este es el nombre del argumento y esta es la variable en la que tengo mi diccionario. Petición realizada, vamos a comprobar que todo está bien. Código de respuesta 200, aparentemente todo correcto. En res.text tengo el código HTML de la página. Y a partir de aquí es donde empezaremos a usar Beautiful Soap. Y para ello voy a crear un objeto que le voy a llamar Soap, igual a continuación vendría el nombre de la librería, a la que le voy a pasar dos argumentos. El primero sería el código HTML, que en este caso es res.text, y el segundo sería lo que se llama el parser, que básicamente consiste en el método que va a usar para crear el árbol de objetos. Porque esta librería lo que nos va a devolver es una estructura de objetos Python con los elementos del código HTML. Entonces yo siempre uso el siguiente parser, html.parser. Que no es el único parser que existe, hay otros. Pero personalmente siempre uso este porque nunca he tenido ningún problema y como viene incluido con Python no necesito instalar ningún otro. Entonces con esto ya tengo creado lo que se llama la sopa. Y a partir de aquí es donde vamos a ver las maravillas de esta librería. Fijaos, escribo soap.title. Esto nos devuelve el elemento del título, que en el navegador de escritorio sería lo equivalente a esto. ¿Lo veis el título que aparece en la pestaña? Pues esto sería. De hecho, aquí en el inspector veis que aquí está el elemento que acabo de obtener. Title, si lo desplegamos, vemos que aquí inicia la etiqueta, aquí se cierra y este es el contenido. Si quisiéramos acceder al contenido, al texto, es decir, que nos devuelva solo esto, solo el texto, pues solo tendríamos que usar el atributo text, es decir, a continuación de soapTitle.text. Y como veis, ahora nos devuelve el string del contenido, el texto. Entonces, para extraer los datos que nos interesen del código HTML, tenemos que seguir dos pasos. Primero, obtener el elemento que contiene esos datos. Y segundo, extraer los datos del elemento. Entonces, vamos a empezar por el primer paso. ¿Cómo obtener los elementos que nos interesan? Para encontrar el elemento que nos interese, esta librería dispone de un montón de métodos. De hecho, si hago un dir soap,
Vemos que aquí obtenemos un listado de todos los atributos, que como veis no son pocos. Pero para que no os explote la cabeza, vamos a ver solo dos. El primero será find y el otro será findAll. Simplemente sabiendo usar estos dos métodos, podremos obtener el elemento que nos interesa el 99% de las veces. Así que lo primero que vamos a hacer es localizar el elemento en el inspector. Y vamos a empezar, por ejemplo, por el nombre del producto. Pues bien, lo primero que tengo que hacer es activar el selector de elementos, que es este icono de aquí, como os dije antes. Ahora me sitúo sobre el nombre del producto, hago clic y automáticamente se me resalta en el código HTML el elemento que he seleccionado. Como veis, tiene una etiqueta span y un atributo class con valor cm-txt. Pero fijaos que este elemento está anidado dentro de este, en el cual el valor del atributo tiene un nombre mucho más descriptivo. Lo que me induce a pensar que el valor de este atributo, que recordad que class lo que contiene son los estilos CSS, es muy probable que sea único en todo el código HTML. Y esto es muy importante por lo que veremos a continuación. Entonces, ¿cómo podría saber que esta etiqueta y este atributo con este valor no se repite en todo el documento HTML? Pues muy fácil, si pulso Control F, me aparece aquí una caja de texto para poder realizar búsquedas en el código fuente HTML. Y para ello voy a usar lo que se llaman los selectores CSS. Fijaos que aquí pone Find by String, Selector or XPath. String sería una cadena de texto, eso ya lo conocemos, selector es lo que os acabo de comentar y XPath lo veremos en futuros vídeos. Entonces vamos a aprender a usar selectores. La manera más básica de usar un selector es muy sencilla. Primero pondremos el nombre de la etiqueta, a continuación un punto y después el valor de la clase. Si la clase tuviera varios valores, podríamos poner varios de ellos separados por puntos. Entonces, en este caso, fijaos, la etiqueta es h1 y el valor del atributo class es productTitle. Pues es lo que voy a escribir, h1.productTitle. Fijaos que me aparece remarcado en amarillo el que ha encontrado. Y digo el que ha encontrado porque aquí, como veis, me indica que ha encontrado 1 de 1. Ahora ya sé que este selector, o lo que es lo mismo, esta etiqueta con el atributo class y el valor productTitle es único en todo el documento HTML. Pues bien, sabiendo esto, ¿cómo lo traduciríamos a Beautiful Soap? Pues lo haríamos de la siguiente manera. Soap, y con el método find, y entre paréntesis, como primer argumento, indicaríamos la etiqueta. En este caso es h1. Y como segundo argumento, pues indicaríamos class, eso sí, con un guión bajo al final, igual a, y el valor del atributo, productTitle. Pero antes de ver el resultado, vamos a ver por qué indicamos este guión al final. Como recordaréis, class era la instrucción que usábamos para definir una clase, cuando vimos la programación orientada a objetos. Dicho de otra forma, class es una palabra reservada de Python. Y es por esto que los desarrolladores de la librería Beautiful Soap le han añadido un guión bajo al final, para diferenciarlo de class sin el guión, la palabra reservada. Y una vez aclarado esto, vamos a ver lo que nos devuelve. Fijaos, nos devuelve el elemento completo, el que estábamos buscando. Y como hemos visto antes, si agregamos el atributo text, pues en este caso nos va a devolver el string, el contenido, la cadena de texto. Pero fijaos que el string al principio tiene un salto de línea, un retorno de carro, un salto de línea, muchos espacios en blanco aquí y por aquí también cositas de estas. Pues bien, vamos a aprender de paso un método que no hemos visto antes. En este caso no tiene nada que ver con Beautiful Soap, sino que es más bien un método de las cadenas de texto, es decir, de los strings. Y el método se llama strip. Fijaos, partimos de lo anterior. Esto nos devolvía este string. Pues bien, si queremos eliminar todo esto, es decir, limpiar el string, simplemente ponemos .strip, abrimos y cerramos paréntesis. Y fijaos en el resultado. Lo veis, así obtengo el string totalmente limpio, de saltos de línea, etc. El método strip lo que hace es eliminar los saltos de línea, retornos de carro e incluso los espacios que haya, tanto al principio como al final de los strings. Y ya de paso vamos a ver dos métodos más. Si por lo que sea solo quisiéramos eliminar los que hay al principio, tenemos el método lstrip, de left strip. Como veis, me ha eliminado los del principio y los del final no los ha tocado. Y a su vez, como es lógico, también disponemos de rstrip, que hará lo contrario. Deja los del principio intactos y elimina los del final. Pero bueno, para este caso lo interesante sería strip a secas. Y con esto ya hemos extraído del HTML el nombre del producto. Vamos a buscar otro elemento. Imaginaos que quiero obtener ahora el precio.
que en este caso son 24,95 euros. Pues bien, como antes, activamos el selector de elementos y fijaos en lo que pasa. En este caso, la parte entera del precio es un elemento, los decimales otro. Voy a seleccionar, por ejemplo, la parte entera y sería esta línea de aquí. Si me voy al padre, que sería el anterior, donde está anidado el resto, fijaos que este ya engloba todo. Pues bien, voy a centrarme en este. Div class by-price. Pero voy a investigar un poco más cómo está estructurado. Que por cierto, quiero que os fijéis que aquí empieza la etiqueta div, pero al final no aparece. ¿Por qué? Pues porque está aquí abajo. Y esto es lo que hace que todas estas líneas estén dentro de este elemento. Porque el elemento, recordad que empieza con el inicio de etiqueta y finaliza con el fin de etiqueta, con el cierre de etiqueta. Entonces todo esto forma parte de un único elemento. Entonces voy a hacer como antes, usar el buscador para asegurarme de que este elemento no se repite en todo el código HTML. Entonces sería div.by-price. Fijaos que en este caso me ha encontrado 10 resultados. Y el primero de ellos, que es en el que estoy situado ahora, es realmente el que me interesa. ¿Veis que en la página web aparece resaltado? Si me voy al siguiente, me lleva a otro precio que está indicado por aquí abajo. Que en este caso se refiere a comprar varios productos conjuntos. Pero bueno, esto no es lo que me interesa. Me interesa el anterior. Así que me voy para arriba. Entonces lo primero que voy a hacer es un find en Beautiful Soap de este elemento. Que al igual que hemos hecho antes, sería soap.find. En este caso la etiqueta es div, class-by-price. Y este sería el resultado. El elemento con la etiqueta div, que a su vez tiene varios elementos anidados. En este caso de etiqueta span. Y este es un caso curioso porque fijaos que en este mismo elemento está tanto el precio actual, que sería la parte entera por aquí y los decimales por aquí, como el precio anterior, que sería este. Esto por experiencia ya os digo que no es lo habitual, pero nos viene bien para el tutorial. Entonces, partiendo de este elemento, ¿cómo podríamos hacer para sacar por un lado el precio actual y por el otro el precio anterior? Pues vamos a empezar por lo más fácil, que sería el precio anterior, es decir, este de aquí. Y digo que es el más fácil porque una vez que hemos encontrado un elemento, podemos seguir ahondando en la búsqueda dentro de ese elemento. Es decir, partiendo de esto, que es lo que tenemos hasta ahora, podemos volver a hacer un find. Y como sabemos que dentro de este elemento solo hay una etiqueta small, pues es precisamente lo que voy a buscar. Pongo small y ya no necesito indicar la clase. Porque no lo he dicho antes, pero lo de buscar la clase es opcional. Eso sí, en este caso, si no lo indicara, me devolvería el primer div que encontrara en el código HTML. Por eso aquí lo he indicado. Porque como ya habréis podido deducir, con el método find nos va a devolver el primer elemento que encuentre, con los argumentos que le hemos pasado. Esto, como recordaréis, es lo mismo que pasaba con el método search de las expresiones regulares. Es decir, re.search. Nos devuelve solo el primero que encuentre. Por eso lo ideal es intentar hacer una búsqueda en la que solo haya un resultado. Este no es el caso, pero como el elemento que nos interesa es el primero que aparece en el código, pues para el caso nos da igual. Entonces, si pulso enter, vemos que me devuelve este elemento. Y ahora, como es obvio, si quiero obtener esto, esto es el contenido del elemento, pues punto text. Y así ya tengo la cadena de texto que representa el precio anterior. Que como es obvio, esto es un string. Y si quisiera pasarlo a un formato numérico, pues con todo lo que hemos aprendido en vídeos anteriores, ya deberíais saber hacerlo. Entonces lo primero que teníamos que hacer es eliminar el símbolo del euro y cambiar la coma por un punto. Es decir, dejar el string como si fuera ya un número float, aunque siga siendo string. Es decir, partimos de lo que teníamos, hacemos un replace el euro por nada. Esto nos va a eliminar lo del euro, como podéis ver. Y ahora tengo que cambiar la coma por el punto. Porque como recordaréis, los formatos numéricos se muestran en el sistema inglés. Es decir, el punto son los decimales. Entonces hago otro replace, cambio la coma por el punto. Con esto ya tendría el string listo para convertir en un formato numérico. Que obviamente, como tiene decimales, tiene que ser float. Entonces cojo todo lo anterior, aquí cierro paréntesis, y al principio escribo float y abro paréntesis. Y con esto ya tengo el precio anterior en formato numérico, lo que me permitiría poder hacer operaciones aritméticas con él, como podría ser restar al precio anterior el precio actual, y así podría tener los euros de descuento. Entonces ya tengo el precio anterior. Vamos a intentar ahora obtener el precio actual. Partimos del elemento principal que teníamos antes. Entonces, con lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿cómo lo haríamos? Pues muy fácil, partiendo de este elemento, vamos a hacer un find de la clase int, que como veis es la única que hay. Entonces, punto find, class-igual a int.
Como veis, tampoco es imprescindible indicar siempre la etiqueta. Podemos indicar solo la etiqueta, solo la clase o los dos conjuntamente. Como veis, nos devuelve el elemento. Si aplico el atributo text, fijaos en que ahora tenemos el string de la parte entera mezclado con el string del precio anterior. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo de antes, usar strip para limpiar el principio y el final del string. Y ahora, a partir de este string, ¿cómo podríamos hacer para aislar el valor entero del precio actual del precio anterior que ya lo hemos obtenido antes? Pues lo vamos a hacer con otro método de los strings, que es el método split. Y me vais a perdonar porque, sinceramente, no recuerdo si lo hemos visto ya. Así que, por si acaso, voy a explicar en qué consiste. Este método sirve para convertir un string en una lista. Y el argumento que recibe es la cadena de texto que va a actuar de divisor, es decir, lo que va a dividir un elemento de otro. En este caso voy a usar, por ejemplo, el salto de línea. De tal forma que si le paso como argumento barra n, me devuelve una lista con dos strings. Este sería el primero y este sería el segundo. Pues bien, a mí como me interesa el primero, ya le indico el elemento 0. Con esto ya tengo el string que me interesa, que como veis me indica 24 y después un retorno de carro. Así que lo que vamos a hacer ahora es volver a aplicar strip para que me limpie ese retorno de carro que no me interesa. Y voilà, ya tengo el string del valor entero del precio actual. De hecho, lo voy a guardar en una variable, que le voy a llamar, por ejemplo, yo que sé, entero igual a esto. Entonces entero sería el string. Bien, ya tengo la parte entera. Ahora vamos a por la decimal. Vamos a partir del elemento del que partíamos antes. Entonces, para obtener la parte decimal, es obvio, está en class decimal. Pues hago lo mismo que antes, punto find, class igual a decimal. Y ahora ya tengo el elemento que me interesa. Si aplico text, ya tengo el string. Fijaos en que aquí está una coma, que como veis es lo que se muestra en la página. Pero como ya he dicho antes, el separador decimal tiene que ser un punto. Así que lo que voy a hacer es un replace de la comilla simple, que es realmente el carácter que usa, por un punto. Ya lo tengo, .95. Entonces esto lo voy a guardar en otra variable, que le voy a llamar decimal. Pues bien, ¿cómo podría hacer con los datos que ya tengo para obtener el precio actual? Pues sería tal que así, entero más decimal. Recordad que este es un string y este es otro. Lo que estoy haciendo es concatenar los dos strings. Y ahora tengo el precio actual en string, listo para convertir en float, tal que así. Listo, como veis, para obtener el precio actual nos ha costado un poco, pero con todo lo que hemos aprendido hasta ahora se puede obtener perfectísimamente. Bien, imaginaos que ahora, por ejemplo, quiero obtener las plataformas para las que está disponible. Pues bien, hago lo que de antes, activo el selector de elementos y fijaos, aquí en esta caja están los dos. Si me pongo encima de uno de ellos, aparece uno u otro. Podría seleccionar uno de estos y después buscar en el código fuente donde están incluidos los dos. Pero en este caso, puedo hacer clic aquí y si desplegamos el elemento, veremos que hay dos elementos más. Este sería PC y este sería PlayStation 4. Pues bien, como siempre, vamos a comprobar si esta etiqueta DD y este atributo class con el valor DD es el único que hay en todo el HTML o por lo menos si es el primero. Entonces vamos a hacer la búsqueda del selector CSS como hasta ahora. Sería DD.DD y como veis me encuentra 5. Vamos a ver si el primero es el que nos interesa. Pues sí, el primero es el que nos interesa. Así que vamos a partir de aquí. Traducimos esto a Beautiful Soap, que sería soap.findDD, class-igual a DD. Y como veis, esto nos devuelve el elemento que hemos visto en el inspector. Pues bien, si os fijáis, los dos elementos que están anidados tienen la etiqueta A. Y esto nos viene muy bien para probar el otro método, find all. Entonces, partiendo de lo que tenemos hasta ahora, hacemos .find-all y aquí le voy a indicar la etiqueta A. Y si quisiera, también podría indicarle la clase. Es decir, find all funciona exactamente igual que find. Los argumentos que admite son exactamente los mismos. Pues bien, como era previsible, find all nos devuelve una lista con todos los elementos que coinciden con los argumentos que le hemos pasado, en este caso la etiqueta A. De tal forma que si selecciono, por ejemplo, el primer elemento de la lista, como veis, el contenido de este elemento es PC, así que si hago un text, obtendré PC. Eso sí, tendría que limpiarlo con strip como he hecho antes. Entonces, en este caso, a su vez, lo que voy a hacer es crearme yo una lista, que le voy a llamar plataformas. Creo una lista vacía. Y en esta lista voy a ir añadiendo el contenido de los elementos anteriores. Y para que sea más fácilmente entendible, voy a guardar el resultado de la lista que nos devuelve findAll en una variable. Es decir, la lista sería esta, pues le voy a llamar a la variable elementos, por ejemplo. Elementos igual a esto. Entonces elementos,
ahora contiene la lista de los elementos que nos devolvía FindAll. Pues bien, para añadir lo que nos interesa a la variable que creé antes, plataformas, voy a hacerlo con un bucle for, recorriendo la lista de elementos. Entonces hago for, le voy a llamar a cada elemento de la lista, pues por ejemplo, elemento, in elementos, es decir, voy a recorrer esta lista. For elemento in elementos, pues ahora voy a hacer plataformas.append, es decir, voy a añadir elementos a la lista. ¿Qué elementos voy a añadir? Pues elemento, lo que me interesa es el contenido, que es esto, es decir, punto text. Pero recordad que me daba una salida sucia, lo que yo llamo sucia, porque tiene un salto de línea al principio y al final. Entonces la vamos a limpiar con strip, punto strip. Y ya está, enter, otra vez enter para ejecutar el bucle. Y ahora si vemos el contenido de plataformas, vemos que ya tenemos la lista con lo que nos interesa. Bien, vamos a extraer ahora los datos de valoración de los clientes, que en este caso, como veis, aparece representado por estrellas. Es decir, no es un dato, por ejemplo, en este caso serían 4 de 5, no aparece valoración 2.4, que en ese caso sería muy fácil extraer ese 4. Así que vamos a ver cómo lo haríamos. Lo primero, como siempre, es seleccionar el elemento con la herramienta de selección de elementos. Y en este caso, el dato que nos interesa está en los iconos de las estrellas, así que voy a seleccionarlo. Fijaos que, al igual que en las plataformas, está en una etiqueta DD y en un atributo clase con valor DD. Así que vamos a abrir este elemento a ver qué más hay dentro. Fijaos que dentro tenemos otra etiqueta A y que su atributo class tiene mogollón de valores distintos. Y entre ellos, fijaos que hay uno que pone points 4. ¿Será esto lo que indica que son 4 estrellas? Pues la mejor forma de salir de dudas es buscar otro producto que tenga una valoración distinta. Entonces, fijaos, he abierto otro producto que tiene una valoración de 5 estrellas. Y he localizado el mismo elemento que antes. Y fijaos, aquí pone points 5. Así que he llegado a la conclusión de que realmente aquí es donde está el dato que me interesa. Y ahora que ya he resuelto mi duda, pues vamos a trabajar conforme a esta información que hemos averiguado. Entonces, fijaos que hasta ahora todos los datos que hemos obtenido estaban en el contenido del elemento, el texto. Pero en este caso no es así. Lo que nos interesa es poder extraer este valor numérico de uno de los valores del atributo class, que a su vez está en esta etiqueta A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es localizar este elemento en Beautiful Soap. ¿Y cómo lo haremos? Pues como hasta ahora, vamos a probar con los selectores CSS en el buscador del inspector. Fijaos, si uso como selector a.btn, es muy probable que obtenga muchos resultados, porque esto huele como a botón, y es muy probable que haya muchos por todo el código HTML. Entonces voy a buscar otro valor que me parezca más específico. Fijaos en este, reviews points m. Este me parece bastante específico, así que es el que voy a usar. Voy a poner a punto y esto. Entonces, control F para buscar a punto reviews points m. Y voilà, solo hay un elemento, que obviamente es el que estoy buscando. Entonces vamos a traducir esto a Beautiful Soap, soap.find, la etiqueta A y class review points m. Y como veis, nos devuelve el elemento que nos interesa. Pues bien, a partir de esto, ¿cómo podría acceder a los valores de los atributos? Pues para esto disponemos, atentos porque os va a explotar la cabeza, de un atributo que se llama atrs, que es abreviatura de atributos. Esto nos devuelve un diccionario en el que la clave es el atributo, es decir, class. Aquí tenemos el otro, href, que sería este. Y como valor de la clave, pues una lista con todos los valores, en el caso de que tenga más de un valor. En el caso de class, como veis, tiene varios, btn, btn white, etc. Y en el caso de href, pues como solo tiene un valor, nos lo devuelve como string. Y partiendo de aquí, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ya podríamos acceder a este valor. De hecho, os reto a que paréis el vídeo y probéis a hacerlo vosotros mismos. Tranquilos, que yo aquí os espero. Bien, un saludo a los que habéis parado el vídeo, que habéis sido ninguno. Pues bien, ¿cómo sería? Si esto nos devuelve un diccionario, pues simplemente tenemos que acceder a la clave que nos interesa, en este caso, class. Esto podríamos hacerlo con el método de los diccionarios get o directamente indicando el valor de la clave. En este caso sería class. Es decir, sería posible tanto así como .get class. Entonces fijaos que el valor que nos interesa es el último. Pues bien, para acceder al último elemento de una lista, menos 1. Ya tengo el dato que me interesa, que es este 4, dentro de un string. ¿Y cómo podría hacer para extraer este dato numérico?
Si os ocurre alguna forma, pues bien, realmente se podría hacer de varias formas. La más rápida sería obteniendo el último carácter del string, es decir, partiendo de lo que teníamos, pues otra vez menos uno. Esto nos devuelve el último carácter. Y al igual que hemos hecho con anterioridad, podríamos pasarlo a un dato numérico por si necesitáramos hacer operaciones con él. Y se haría metiendo todo lo anterior dentro de un int. Bien, vamos a ver ahora cómo haríamos para obtener el enlace de la imagen. Pues básicamente haciendo lo mismo. Seleccionamos el elemento, vemos que el elemento es este y como somos muy listos, vemos que el enlace de la imagen es el valor de este atributo, src. Entonces lo primero, como siempre, vamos a ver cómo podríamos obtener este elemento en BeautifulSoup. Fijaos que este elemento no dispone del atributo class. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues muy fácil, fijaos que aquí dispone del atributo id igual a productCover. Pues podríamos hacer uso de este atributo y este valor para obtener el elemento. Así que volvemos al intérprete interactivo y podríamos hacerlo tal que así. Soap.find, podríamos poner id igual a y el valor del atributo id. Esto ya nos devolvería el elemento. Es decir, ya hemos visto dos tipos de atributos que podemos usar, class e id. Pero ya puestos, vamos a ver cómo lo haríamos si no fuera ninguno de estos dos atributos los que necesitamos usar. Pues bien, otra forma sería soap.find, indicaríamos entre comillas la etiqueta, en este caso img, coma, y como segundo argumento pasaríamos un diccionario, en el que la clave sería el atributo, en este caso id, pero imaginaos que fuese cualquier otro, ¿vale? Podríamos ponerlo ahí sin problema. Y el valor del diccionario, pues sería el valor del atributo. En este caso, productCover. Y como veis, el resultado es el mismo. Entonces lo que me interesa es obtener el valor del atributo src, que es donde está el enlace de la imagen. Pues bien, si hago al igual que antes, punto, atrs, esto me devuelve un diccionario con los atributos y los valores. Si pongo getSRC, pues aquí tengo el enlace que estaba buscando. Pues bien, ahora ya solo nos faltaría por obtener la referencia del producto, que esto no es más que un código único que identifica a ese producto dentro de una tienda. Hay tiendas en las que el código es alfanumérico. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, en el caso de Game, el dato es numérico. Y os estaréis preguntando, ¿y cómo has llegado a esa conclusión? Pues muy fácil. Primero, por la experiencia, porque ya he scrapeado unas cuantas tiendas online. Y segundo, pues porque si os fijáis en la URL, fijaos que es game.es/accesorios-auriculares-pc-gaming-etc. Esto es como que va recorriendo las categorías cada vez más concreto hasta que llega el nombre del producto y después es barra y un número. ¿Qué podría ser este número? Pues bien, antes de mostraros una cosita, tengo que deciros que cuando vayáis a scrapear una web, un paso previo muy importante es examinar la web. Fijaros en las URL, mirad cómo está estructurada, navegad por los menús, lo que viene siendo hacer una investigación de lo que queremos scrapear. Y lo que os quería mostrar es esto. Fijaos en que si borro todo esto y dejo únicamente game.es/ y el número que yo entiendo que es la referencia del producto, fijaos qué pasaría si accedo a ese enlace. Pues pasaría que me abre la página como si pusiera el enlace completo. Es decir, me autocompleta el enlace. Esto os digo por experiencia que pasa en varias páginas web de este tipo. Así que ya veis, os acabo de proporcionar un truquito del que podréis sacar provecho si sois un poquito espabilados. Pues bien, sabiendo esto, extraer el código del producto es súper fácil. Sería la URL, usamos el método split para dividir la URL en una lista y usamos la barra para dividir los elementos. Con lo cual tendríamos esto. Y el código estaría en el último elemento. Así que sería menos uno. Y ahora vamos a ver cómo quedaría todo lo que hemos visto en un programa, en el que veréis que algunas de las cosas que hicimos están un poco pulidas. Como veis, lo primero que hago es importar requests y BeautifulSoup. En este caso, importo también las presiones regulares. Luego veréis por qué. También defino unas variables en las que guardo códigos de colores. Ya veréis en próximos vídeos que soy muy fan de los colorines en la terminal. A continuación, defino una función que va a recibir una URL y me va a devolver un diccionario con los datos que a mí me interesa scrapear. En el comentario describo qué es lo que hace la función. Después, lo primero que hago es inicializar el diccionario de salida. En este caso, le he llamado D. Preparo las cabeceras de la petición, informo de que se va a realizar la petición indicando la URL. Realizo la petición, en este caso lo guardo en la variable rec, no res como hemos hecho hasta ahora. Realizo la petición de la URL usando los headers. Y fijaos que a continuación tengo definido un argumento más que no hemos visto en el vídeo anterior. Este argumento consiste en definir un tiempo máximo de espera para recibir la respuesta.
Es decir, en este caso, si no se obtiene la respuesta en 10 segundos o menos, Requests lanzaría una excepción, del tipo Timeout Error. Esto, pese a que me olvidé de comentarlo en el vídeo anterior, es recomendable que lo usemos siempre también. Porque hay veces que, por lo que sea, porque el servidor va muy lento o nuestra conexión tiene algún problema, por muchos motivos, podría ser que estuviese esperando horas a la respuesta y se quedaría el programa pillado. Y con esto lo evitaríamos. De hecho, lo ideal sería que encerrara esta petición en un try step y que manejara la excepción si se produjera un timeout. En este caso no lo he hecho, pues no sé, porque soy muy optimista, puede ser. A continuación se nos muestra el código de respuesta y la razón. Y aquí en un if indico que si el código de respuesta no es 200, pues que devuelva un diccionario con estos valores. Clave error, valor la razón, otra clave sería status code y el código de respuesta. Después en el diccionario de salida, en URL, meto la URL. Que esta URL sería la de la respuesta, no la de la petición, ¿vale? La de la petición realmente sería la que recibe por entrada. Como habéis visto antes, si hago la petición simplemente con game.es/ y el código de referencia del producto, pues la página funcionaría igualmente. Es decir, la URL de la petición sería la que indico yo aquí, game.es/ y el código del producto. Sin embargo, la URL de la respuesta sería la URL completa que habéis visto antes en el navegador, es decir, la que me completa el servidor. En la clave ID del diccionario, pues guardamos el código de referencia del producto, como ya hemos visto antes, y esto podemos hacerlo antes de crear la sopa, porque no hacemos uso de Beautiful Soup para eso. Por eso lo hago a continuación. Aquí, como veis, tengo estas dos líneas comentadas donde guardaba el HTML porque estuve haciendo pruebas, entonces me quedaron aquí comentadas. A continuación obtenemos el nombre del producto, como ya hemos visto antes, la URL de la imagen del producto, lo mismo, método find, buscamos por la ID y obtenemos el valor del atributo src. Para obtener la lista de las plataformas, primero guardo en una variable todos los elementos que encontramos con findAll. En la clave plataformas del diccionario creo una lista vacía. Y después, al igual que hemos hecho en el intérprete interactivo de Python, pues recorro la lista de los elementos encontrados con findAll y añado lo que me interesa a la lista de la clave plataformas, que como recordaréis era el contenido limpio. Después, a continuación, hacemos lo propio con la valoración. Fijaos que lo meto dentro de un try y la explicación es muy sencilla. Tras investigar la página, he visto que había algún producto donde no había ninguna valoración de los clientes. Entonces, este elemento no existía. Así que si lo meto en un try y esto produce algún error, hago que la valoración sea none, porque no hay valoración. Aquí podéis ver también por qué he importado la librería de expresiones regulares, la librería RE. Pues porque en este caso he usado una expresión regular para extraer el número entero que representa la valoración. Esta es la expresión regular y esto sería el número entero, que lo guardo en un grupo. Y aquí lo convierto a entero. A continuación viene el lío que había con los precios, como recordaréis. Pues bien, guardo en una variable que he llamado objprecio, como veis, bien comentado, objeto que contiene el precio anterior y el actual. Como recordaréis, era un elemento que tenía otros elementos anidados en los que efectivamente estaba el precio actual y el anterior. El actual dividido en parte entera y decimal. Vamos, un lío del cual hemos salido airosos. Entonces aquí intento obtener el precio anterior también dentro de un try, porque investigando la página web he visto que hay productos en los que no se muestra un precio anterior, es decir, no estando oferta. En cuyo caso, si no puede obtener el valor, pues precio antes será none. Y aquí os estaréis preguntando, ¿por qué haces lo mismo con precio actual? Si precio actual tiene que haber siempre alguno. Pues no, investigando la página, si resulta que de un producto en concreto no hay stock, pues tampoco se muestra el precio. Y es por esto que lo meto dentro de un try. Que esto no lo voy a explicar porque ya lo hemos visto antes en el intérprete interactivo. Entonces, en el caso de que falle esto, el precio actual, es decir, el precio ahora, será none. Y esto nos indicará que no hay stock. Y a continuación devolvemos el diccionario con los datos obtenidos. Return D. Aquí tengo un breakpoint comentado de cuando estuve haciendo pruebas. Y en el programa principal, pues tengo aquí varias URLs que he ido probando. Como veis, lo he probado tanto con la URL completa como solo con el código. Aquí guardo en una variable datos lo que me devuelve la función con la URL que solicite, en este caso sería esta. Y a continuación hago un bucle for en el que se muestran los datos del diccionario. Como veis, muestro en azul la clave del diccionario, en mayúsculas para que destaque más, y luego en blanco el valor. Bien, como habéis visto, con Beautiful Soup es muy sencillo hacer web scraping. Os animo a que lo probéis y me digáis en los comentarios qué tal os ha ido. De todas formas, debo deciros que el método que hemos visto en este vídeo no siempre nos va a funcionar. Habrá otras webs donde habrá que usar otros métodos, pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Recuerda compartirlo y si queréis que pique,
¡Al leque! ¡Vamos, chavalas!